Este segmento de Despierta América es presentado por Walmart. Visita tu tienda o en walmart.com para todo lo que necesitas en esta Navidad. Comparte las maravillas todos los días. Amigos, y continuamos aquí desde el MGM Resort, ¿verdad? Disfrutando de después de la gran noche que vivimos ayer de Latin Grammys. No hemos dormido, estamos cansados, con muchos fritos, pero todavía tenemos como esa emoción que nos dejó la noche de ayer. La verdad es que sí, que ha sido una semana espectacular. Muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado a nosotros para saludarnos y, bueno, compartir toda esta emoción de lo que ha sido los días antes a los Latin Grammys y ahora, pues, comentando aquí todo lo que pasó. Y ustedes saben que anoche fue una noche maravillosa y muy especial para nuestro amigo J Balvin, uno de los grandes ganadores, que como bien les dijimos desde la semana pasada aquí en Despierta América, traería a su mejor amuleto, a su hermana, y a esta gran celebración. Y es que aparte, pues, de estar con él anoche aquí en Las Vegas, aprovecharon para hacer de las suyas y disfrutar de la ciudad de Las Vegas y, bueno, disfrutar en familia como ellos la hacen hacer. Se pasearon por toda la ciudad y aquí en Despierta América les tenemos en exclusiva esas imágenes de J Balvin y su hermana disfrutando de Las Vegas. Pues bienvenido a Las Vegas. ¿Cómo se sienten de estar a horas de una noche maravillosa? Súper contento, la verdad. Estoy muy ansioso. No como el año pasado, porque el año pasado casi me enfermo por estar como pendiente de si me ganaba o no. Ahora ya lo que vengo es a disfrutar, hacer el mejor show y ya el resto que Dios quiera, pues no me voy a poner a presionar a Chucho. ¿Qué significa tener a tu hermana? Porque tú te la pasas en un avión largas horas y tu equipo de trabajo se ha convertido en tu familia, pero esta es tu familia de sangre. Uh-huh. Tenerla aquí esta noche, que va a ser una noche maravillosa, ¿qué significa para ti? Es muy especial, ¿sabes? Porque realmente, pues, yo creo que ven, pues, que puedan vivir lo que uno vive. Es la única manera, si lo acompañan a uno bien. Claro, verlo, el éxito que tiene, donde sea que va, la gente le pide fotos, lo reconoce, pide su música. ¿Qué significa para ti ver que la familia está cosechando este éxito y disfrutándolo? No, pues es demasiado gratificante y es, yo lo admiro demasiado y es muy diferente, como dice él, verlo en Snapchat, que vivirlo. Es muy diferente y ver cómo la persona lo quiere y lo reconoce. Y comenzó por todo lo alto esta maravillosa aventura en familia. Hola, Caro. Hola. A 550 pies de altura desde el punto más alto de Las Vegas, donde sin vértigo disfrutaron de un momento muy especial. Por supuesto, no podrían faltar las fotos para crear memorias en familia con este hermoso atardecer. Con esto quiero vamos a inspirar yo para crear una canción del álbum. Esta vista está brutal. ¿Te acuerdas cuando íbamos al circo? No, no se acuerda, al circo de la Chilindrina, que se acuerda. No, yo sí me acuerdo. Oiga, ¿qué fue? Sí. ¿No se acuerda? Sí, me acuerdo. Sí, eso sí me acuerdo. Siguieron compartiendo y disfrutando esta noche que apenas comenzaba. Ay, no, eso está demasiado lindo, bro. Gracias por traerme. Ay, no. Con gusto, mi hija. Mira. Qué frío está haciendo. Para hacer este paseo más especial, J Balvin quiso cumplir su sueño junto a su hermana al ir a ver el espectáculo favorito, Michael Jackson, en el Cirque du Soleil, donde hasta los paparazzi los persiguieron. Oh my God, guys, look at that, the giant baller right here. Oh, hey, oh my God, that's beautiful. Look at this baller right here. Disfrutaron de las luces, la música y el baile del show, pero la sorpresa no terminó allí, porque tuvieron la oportunidad de conocer parte del elenco. ¿Qué más, hermano? Hay mucho latino aquí, ¿sabes? Además, no perdió la oportunidad de mostrar sus dotes de bailarín. También hubo tiempo para la foto del recuerdo y, como siempre, mostrando su orgullo de ser latino. ¡Hey, los latinos aquí presentes en el show de Michael Jackson! A la mañana siguiente, después de una noche llena de emociones, J Balvin estaba listo para cumplir uno de sus compromisos laborales, a los que también fue junto a su hermana. No solo entrevistas, sino ensayos fueron parte de la semana para Jay. Carolina aprovechó para darse una escapadita y prepararse ella también con un manicure de lujo. Y lo que todos esperábamos llegó, la noche de Latin Grammy, donde tuvieron la oportunidad de caminar ante cientos de periodistas y artistas nominados de todo el mundo. J Balvin fue la sensación de la noche con su participación y al llevarse a casa un tan esperado Latin Grammy,
¿Qué mejor manera de cerrar esta semana inolvidable que vivió en familia y brilló como una de las grandes promesas de la música latina? Ay, 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 muchas felicidades para ti, José Balvin, que realmente gracias por permitirnos compartir contigo toda esta emoción, porque si bien es cierto, es uno de los artistas más pegados, tiene ahorita su dueto con Justin Bieber y ha logrado vender un sinnúmero de discos, realmente esta semana disfrutó el éxito de tanto esfuerzo, se ganó anoche su primer Latin Grammy y lo disfrutó con su hermana, que me encantó verlo compartir en familia de esa manera. Claro, sí, eso es lo más bonito de todo. A veces uno ve los artistas y ve ese producto ya terminado con todo el éxito y la fama que les rodea, pero hay un proceso a través de eso, y cuando a ellos le cambia la vida, también le cambia a su familia, y es lo más bonito. Su hermana vive el sueño, su mamá vive el sueño, su papá vive el sueño, y es lo más maravilloso. Así que qué bien por J Balvin, le seguimos augurando muchísimos éxitos, él se lo merece, mantiene los pies en la tierra, siempre. Y es el niño lindo del momento, así que gózatelo, mi corazón, y que lo disfrute. Y que le siga mucho trabajo, porque terminando recibiendo ese premio, lo celebró con su familia, pues con Carolina y su familia, equipo de trabajo, que también son como parte de su familia sanguínea, y ya está en un avión porque tiene otros compromisos de trabajo, así que muchísimos éxitos para ti, y aquí sabes que esta es tu casa, Despierta América, que lo esperamos muy pronto para que nos ponga a bailar, ¿no? ¡Felicidades! Y sí, sí queremos reggaetón. Y muchísimo, pero bueno, nosotros continuamos aquí porque siguen las sorpresas aquí en vivo desde Las Vegas. Presten atención porque van a saber quién llegó con quién en la alfombra roja y qué andaban diciendo los famosos, pues cuando vieron nuestras cámaras de Despierta América. Pero como los tortolitos. A eso, los tortolitos. Ay, ¿se enamoraron ahí? Ay, ay, ay. Bueno, yo les cuento, señores, no sean tan incrédulos. Andan diciendo en las redes que la Britney Spears que ustedes están viendo ahí es una imitadora. ¿Quieren saber si fue la real? Bueno, pues no se despegue de ahí. Más adelante aquí le vamos a aclarar sus dudas. Oigan, ténganme un poquito de fe, no sean tan malos. Ya volvemos. Señores, y este lunes comenzamos la semana de Acción de Gracias y nuestra querida Ana Patricia, sí. Señores, compartirá con nosotros sus comienzos en este país como inmigrante y hasta cumplir su sueño americano. Ay, hablando de sueños, nuestra Sofía Vergara, pues ya se va a casar, es la boda más esperada y comentada del año. Sofía Vergara y yo y Papacito Manganiello. Aunque dicen que él es el hombre más sexy del mundo, pero ese creo que soy yo. Pero no importa, señores, esto va a ser aquí en Despierta América, la casa más feliz de la televisión y su show favorito con más actualidad, ayuda y mucha alegría. Y hoy es viernes, mujer. Celébralo, por favor. Llego a casa y a mi hijo.